my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Hola, muy buenas Slayers. Como bien sabéis, cada jueves a las 10 traemos un nuevo directo. En este caso, y por petición popular, lo hicimos de Death Note. Este directo se realizó el jueves pasado. No he tenido tiempo de subirlo, he tenido mucho trabajo y por lo tanto lo subo el día de hoy. En el canal de mi querido amigo The Last Gamer. Y fue un directo maravilloso, con mucha interacción y buenas anécdotas. Si queréis saber más sobre la maravillosa incursión a este pedazo de anime, no lo dudes ni un momento y vente de viaje con nosotros a las profundidades místicas de este gran cuaderno de muerte. Libra esta batalla con nosotros y despeja tus dudas si las tenías. Y si no, pues no dejes de disfrutar este rato con nosotros que fue ameno, divertido y agradable. Un saludo, Slayers. Os dejo este maravilloso directo y hasta el próximo vídeo, compañeros otakus. Y recordad, antes de irme voy a recordarlo y dejarlo bien claro, el jueves a las 10 de la noche tenemos nuevo directo. En este caso tenemos como telón de fondo Dragon Ball, ya que fue el tema que se eligió en este mismo directo que he subido y que vais a ver en estas próximas horas de Death Note. Dragon Ball, hablaremos sobre todas las cosas: Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Dragon Ball normal, cuando era pequeño. Y vamos a hablar también de la nueva película de Yamoshi. Análisis, impresiones y de todo. Os esperamos, gente. No faltéis, por favor, os va a gustar. Va a ser apoteósico, brutal, increíble. Hasta el próximo directo, Slayers. ¡Hey! Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en la radio anime de YouTube y estamos con The... Muy buenas, gente, aquí estoy con The Last Gamer en nuestro nuevo directo, en este caso Death Note. Exactamente, en este caso Death Note. Muy buenas, Suicidite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por pasarte por aquí. Raúl Vilas, hombre, ¿cómo estás, amigo? Hola, muy buenas a todos, gente. Encantado de teneros por aquí, como siempre, y... vamos allá con el nuevo directo, con gente entusiasta. Exactamente. Hoy vamos a hablar de Death Note. Tim McDara, hello. Thank you very much. Gran suscriptora que tengo inglesa por aquí. Genial. Oh, muy bien. Aquí con distintos idiomas. Muy buenas también. Exactamente. Hay que tener de todo un poquito. Muy buenas, Pato Gamer. Muy buenas, Danger David. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas a todos. Sí, muy buenas a todos. Recordad, por favor, que de Slayer Anime no puede haber el chat. Entonces, daros por saludados en este sentido. Sí, sí, porque... yo iré saludando a la gente mediante os vaya presentando. Ya sabéis, tengo este pequeño hándicap. A ver si la semana que viene lo puedo solucionar y está todo correcto. Pero vamos, que vamos saludando aquí a todo el mundo que aparezca. Por supuesto, saludos para todos. Por supuesto, muchos saludos a Víctor la Bestia Polaca, a Gamesboro, Víctor, a Solaris grande. Misterios. Muy buenas, Solaris, de nuevo. Encantado de tenerte por aquí, compañero. Kenway Esparda, Uchiha, 962. Y bueno, hoy va a ir sobre Death Note, el directo, básicamente. Si queréis hablar de otros animes o lo que sea, pues sin ningún tipo de problema. Al final del directo daremos dos animes en plan aleatorio para que decidáis vosotros, ¿verdad, Slayer? Sí, para que toméis rienda de por dónde van a ir los tiros el próximo y podáis también interactuar con nosotros, claro. Exactamente. Y así ya el siguiente, pues decidimos un poquito entre todos de qué va a ir. De momento, Death Note. Death Note. Vamos a ver, gente. Vamos a contar al menos una anécdota de Death Note y luego nos ponemos un poquito a hablar de lo que viene siendo este enorme manga anime. Por ejemplo, ¿sabíais que en el final original, la serie, según su autor principal, era que finalmente L, el detective de la serie, para los que no sepáis un poquito de qué va, ganaba a Light? Y él acababa muerto. Al final, fíjate, ¿por dónde querían que fueran los tiros? ¿Has visto? Mira, pues eso no lo sabía yo, ¿eh? Eso es muy interesante. Hay un montonazo de anécdotas en cuanto a Death Note, el mundo de los Shinigami y todo esto se refiere. La verdad es que iremos diciendo unas cuantas a lo largo de todo este directito. Saltémonos la serie de Netflix, dice Kenway Esparda. Estoy completamente de acuerdo. La verdad es que... Da un poquito de... irritación estomacal.
Algo peor, la verdad. Muy buenas, Adaplay. ¿Qué pasa, Adaplay? Muy buenas, compañero. Encantado de tenerte por aquí, crack. Ronda de saludos. Y nada, pues sí, es verdad. Lo de Netflix es... Vamos, yo lo vi y era horrible. No podía aguantar la película. Es que... Muy mal. Yo no sé en qué demonios estaban pensando para sacar una película tan mala, ¿no? Es que no se puede... No sé, que no hay por dónde cogerlo, vamos. No, la verdad es que no. La verdad es que no. Hicieron otra en versión japonesa, que la cortan incluso, pues diría yo que casi en la mejor parte, cuando empieza realmente la lucha entre Light Yagami y L, que son los dos protagonistas principales de este manga anime. Y bueno, sin estar del todo también espectacular la película, tenía su aquel, tenía su aquel. La versión japonesa, digo, ¿eh? Hay una versión... Que bueno, no está del todo mal. Para echarse... La versión japonesa aún tiene un pase. Hay cosas que ve, pues bueno, es obvio que no pueden poner, no pueden añadir, porque claro, son 37 capítulos, creo que son. Sí. Y, sí. Claro, son 37, ¿no? O sea, y no se puede añadir todo, ¿no? Pero bueno, por lo menos intentaron hacer una buena versión de lo que es el tema principal. La verdad es que sí. La verdad es que en ese sentido, al menos cuando se intentan currar algo, se nota un poco en el resultado final. Es como en la película de Dragon Ball Evolution, que realmente no sé qué quisieron hacer. Hay una mezcla de varias cosas que hacen que la fórmula del éxito, ¿no? Pues esté... Es que eso yo creo que es... sinceramente hay muchas películas live action... Pero sinceramente creo que no hay nada peor que Dragon Ball Evolution. Y voy a contar, ya que estamos aquí en directo delante de la gente y tal, que un servidor fue a ver la película al cine, ¿vale? Sin tener idea de que era, que me iba a causar semejante ardor en mis intestinos. De verdad, fue horrible. Claro, eso que ven la película y tal, y bueno, al final pues va así. Es una de las peores, ¿eh? De verdad, de lo peorcito que he visto. No, la verdad es que tiene tela. Nos comenta, suicidita, Misa Misa es odiosa desde mi punto de vista. ¡Hombre! Es un personaje que, bueno, en mi opinión, empieza así como un personaje, así que una típica loli con edad, ¿no? Que le dicen, pero tiene su importancia y su relevancia en la historia. A lo largo de la historia se va desarrollando también un poquito. Es que tiene demasiada obsesión con Kira, ¿no? Sí, se ve desde un primer momento, además. De hecho, hasta el mismo autor fue el que comentó a posteriori que el hecho de que Misa Misa apareciese un poquito también con esas pintas, porque, madre mía, fue un poco también llamar la atención de los espectadores e intentar captar otro tipo de audiencia, por así decirlo. Así que ahí está. La verdad es que la serie empieza, de hecho, bastante bien, ¿no? Bastante calmada. Los primeros episodios es en cuanto te explican un poco la historia y demás. Y a mí personalmente me enganchó a partir del tercer o cuarto episodio. No sé si te pasó algo parecido a ti, Slayer. Yo tengo que decir que, como es una serie que nunca jamás en la vida... Bueno, tengo que, antes de seguir, quiero hacer una pregunta. Quiero saber si se me oye bien o se me oye distorsionado, porque en el directo anterior creo que en algunos momentos se me oía un poquito distorsionado. Si a lo mejor sigue igual, pues intentaré bajar un poco el tono de voz, ¿vale? Me lo vais comentando, se lo vais comentando aquí al compañero Last. Perfecto, gente. Pues ya sabéis, si se nos escucha bien, si se nos escucha mal, si hay algún tipo de... problema técnico, no dudéis en decírnoslo, si la música se escucha muy alta, si no se escucha, si hay algún tipo de interferencia. Sí, yo tengo, por favor, la manzana, sí. Dice suicidita. En principio, las manzanas... Yo tengo una de AdNote, en realidad, aquí la estoy viendo. La verdad es que ya somos dos. ¿Quién no tiene? Ya, ¿no? Ya sabía yo que tú eras de los míos o yo de los tuyos, uno de dos. Se nos oye genial, bueno, a los dos, genial. Sí, sí. Ah, pues perfecto, maravilloso. Entonces esto que tengo me ha ido bien. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿no? Yo, sí. Como he comentado... Lo que es este anime, a mí me llamó muchísimo la atención. Yo no conocía este anime y bueno, me lo recomendó un amigo. Y fue a ver el primer capítulo. Empezó un poco eso, no sé, nos parecía como esos personajes estirados, parecía así como un poco shojo, ¿no? Así un poco para otro tipo de público, ¿no? Pero qué va.
El primer capítulo no consiguió engancharme del todo, ¿no? Pero te quedas un poquito a la expectación de qué tratará bien esto, por dónde va a tirar, ¿no? Uh-huh. Pero fue en el segundo capítulo, creo que es en el segundo, que es cuando aparece como Lynn L. Taylor, se supone, bueno, se presenta así. Sí, es verdad. Y, bueno, le pone el nombre, ¿no?, en la libreta, y me pareció ahí fue cuando dije, esto es increíble, o sea, aquí va a haber una lucha de cerebros brutal, y entonces ahí es cuando aparece él y mediante la muerte y la emisión, ¿no?, de lo que estaba en ese momento dando por la televisión, este señor pues averigua dónde está en un momento, ¿sabes? O sea, dónde está, pero no, más o menos dónde se ubica, ¿no?, que sabe que está en Japón porque solo se emite en Japón, en cierta zona, ¿no? Y ahí dije, uff, esto hay que verlo, ¿no? Ahí fue cuando me enganché, la verdad. Enseguida casi, yo podría decir. Tiene un argumento bastante peculiar. Nos comentan por aquí que L no tuvo que morir, incluso que hay alguna teoría de que L sigue con vida. La verdad es que las he oído, estas teorías de que L no murió y sigue con vida y demás, ¿eh?, estas fantasías y tal. A ver, yo soy gran fan de L. Soy un gran fan de L, me encanta. Yo también soy de la opinión, como vosotros, que es un personaje que no debió de morir. No debió de morir en ningún momento. Es que pegó muchísimo bajón la serie una vez L falleció, y además de la manera que lo hizo. Nier y Melo no supieron luego coger las riendas de un protagonista tan brutal como era L para mí en Death Note. No lo supieron hacer de una forma tan épica. No, así la verdad, que para mí fue quizá es el único punto negro que tiene esa serie, ¿no? Claro, también es la sorpresa, o sea, ¿no?, de la serie en un momento determinado. Tampoco queremos hacer demasiado hincapié en los spoilers, pero sí que es verdad que ahí ese punto de inflexión en la serie es muy importante y sigue con vida en nuestros corazones, dice Suicidita, eso seguro. Sí, 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 ahí sí, ¿ves? Estoy de acuerdo completamente. ¿Tú sabes de qué trata la teoría, Slayer? ¿De que sigue vivo? Pues la verdad, no. Sé que he visto teorías, pero claro, no las he mirado. Pero bueno, ilumíname, por favor. Así vamos a saber un poquito, a ver la gente qué es lo que puede llegar a opinar. Tampoco, bueno, hacen alusión a una serie de escenas, hay un trozo de la libreta que una vez es más grande y en otro plano más adelante sigue siendo aún más grande de lo que era, como que si hubiese arrancado un segundo fragmento, hay una escena en la que se supone que se oye una especie de helicóptero en el que llega L porque ha ido a coger la libreta de Misa. Hay alguna teoría por ahí que he estado escuchando yo, y sobre todo, bueno, el final de lo que viene siendo el anime. Bueno, ya sabéis que es diferente al del manga y vuelve otra vez como a hacer una especie de acto de aparición, por así decirlo. Y hay gente que dice que eso no era casual, que era real, que él estaba ahí, que ha vuelto y que realmente, ¿sabéis? Entonces, a ver, yo no sé hasta qué punto. Yo creo que él murió, que lo hizo de la manera que consideraron los autores. Para mí, tal vez no la mejor o la más acertada, porque era muy, muy fan. Pero en definitiva, poca cosa a comentar de esta teoría. Yo pienso que murió gente, la verdad. A ver, es como todo, ¿no? Si cada uno al final pues piensa un poco lo que quiere, ¿no? Pero la verdad es que el personaje desaparece. Entonces, si no hubiera muerto de alguna manera, pues hubieran hecho alusión, hubiera aparecido, hubieran dejado alguna nota, hubiera, no sé, ¿sabes? O yo qué sé. Completamente. Algo. Solaris Mysterios nos comenta, ¿L es el Shinigami de la última película o se da a entender? ¿No era Light? Porque yo sé que hay una película en la que se da a entender, también hay teorías al respecto de esto, que Light se convirtió en un Shinigami, como se da también a entender en la serie, que el final de la vida de alguien que ha tenido, ¿no?, que ha sido portador de una libreta de muerte, no va al cielo ni al infierno, pues se dio esa conjetura, pero con L no lo sabía. No sabía si había una teoría, creo que era con Light, si no me equivoco. Lo que pasa es que L en este caso no ha utilizado, la ha conocido y la ha visto, pero no ha utilizado la Death Note en sí como para a lo mejor ni ir al cielo ni al infierno, eso, ¿verdad? Eso sí que es verdad. Entonces, yo casi que lo descartaría en un principio, si según las instrucciones de la propia Death Note, ¿no?
En principio. O las cosas que pasan. ¿Habrá nueva serie de Dead y él estará vivo? No creo. No creo que haya nueva serie de Death Note en la que él esté vivo. Lo que sí que hay es varios libros que os recomiendo mucho. Por ejemplo, Él cambió el mundo, es un libro que han sacado. Es muy bueno, cuenta una historia completamente alternativa tanto de lo que pasa como en el manga como en el anime. No tiene nada que ver. Y no hago spoilers, gente, pero os lo recomiendo muchísimo. No tiene nada que ver a cómo termina ninguna de las dos tramas, ni el manga ni el anime. Y 100% recomendado. Muy buenas, Lorest. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Gracias por estar por aquí. Muchas gracias por pasarte por aquí. Zona Naruto Puden, muchas gracias. También no te había visto, amigo. Hola, muy buenas, gente. Perfecto, que nos comenta por aquí. Yo digo que mataron a otro doble de L. Ojalá, ostras. Eso habría sido ya. hubiera estado bien, sí, la verdad. Los libros, yo... pues en cualquier tienda suicidita. Sí, eso es lo que te iba a comentar, que los libros, creo, quizá en la casa del libro, ¿no? Sí, en cualquier tienda realmente que conozcamos todos, ¿no? En el Norma, en la casa del libro, por Amazon, o, vamos, en cualquiera de las librerías que realmente frecuentéis, ahí tienen que estar. Pero yo tengo los dos. Que yo he visto la película de eso, Él cambia el mundo, que sí, es el mismo protagonista, de hecho. Sí, sí, sí. No han cambiado nada, o sea, bueno, no vamos a sacar ningún spoiler ni nada, pero vamos, yo he visto la película y tal, pero claro, sí, como siempre, ¿no? El libro, pues, siempre será mejor, claro. Hombre, el libro, ya te digo, me lo leí, además, tuve la suerte de leérmelo hace poco, de poder terminarlo, y me encantó, como fan de Death Note, y sobre todo por el desarrollo que tiene él en esta historia, es como... Realmente, si te pusieras un poco en sus zapatos, es una trama completamente diferente. No tiene nada que ver Kira en esta nueva historia. ¿Qué trama, digamos, L? Es que no tiene nada que ver. Y luego hay otro libro también, que es el caso de los asesinos de Beyond B o algo así. Ahora no lo tengo demasiado claro. Ah, sí, me suena a mí eso, ¿eh? Sí. Lo tengo así. Que me suena a mí eso, ¿eh? Eso es como, digamos, sí, ya, eso me suena. Es que hay muchas cosas que a posteriori yo no he visto, ¿sabes? O sea, los libros, eso yo no los he leído y tal. Lo que sí que puedo decir es que el tema de lo que es L, el tema de lo que es su origen, ¿no? Todo eso que envuelve a L, todo eso que le rodea, su herencia, uh-huh. Los casos que ha conseguido, pues... resolver a lo largo de su vida y lo joven que es, siempre me ha llamado la atención, ¿no? Siempre me... Claro, cuando aparece por primera vez y lo presentan, aquí está él, este es el mejor detective del mundo, tal. En realidad es mucho más que eso, ¿no? Es como... No solamente es el mejor detective del mundo, sino que además es todo un símbolo dentro de lo que es el mundo anticriminal, ¿no? Es una pasada de personaje, muy currado. Y sobre todo cuando yo me di cuenta, creo que es un momento dado en el que la herencia de él la tiran, no sé. Bueno, sí, la tiran, sí, la usan, la usan en un momento dado, ahí te quedas loco. O sea, ¿esto qué es? ¿Sabes? ¿Hasta qué punto, no? Es un personaje tan desarrollado, un súper hiper desarrollado, diría yo, sí, a todos los niveles. Y claro, luego pues, desaparece, ¿no? Y dices, ostras, nos lo han quitado de encima, ¿cómo es esto? Pues... Es que fue un personaje que supo llegar mucho a la gente. Él, yo creo que aparte de todas las manías y fobias que tenía, era un poco por lo que conectaba también con todos nosotros en un momento determinado, por lo que le cogimos cariño. Era un glotón, era alguien que dormía poco, era, no sé, encarnaba una serie de valores que no se correspondían mucho al título de ya no solamente mejor detective del mundo, sino que además tenía otras identidades secretas dentro de... Nos comenta por aquí, vale, de acuerdo, ahora lo leeré, un momento, por favor. Tenía otro tipo de identidades, es que no tenía una personalidad, no era L el mejor detective del mundo, era L como persona, como personalidad, como detective. Efectivamente, como... eso es lo que yo quiero dar a entender también un poco, ¿no? Que es muchísimo más abarca, ¿no? De lo que realmente te presentan ahí, ¿no? A lo largo de la serie vas viendo todo eso, ¿no? Sí. De hecho, el libro que lo tengo aquí en las manos se llamaba Another Note,
el caso del asesino en serie BB de Los Ángeles. Por si alguien lo quiere, lo voy a apuntar en el chat, lo voy a escribir. Another Note. ¿Eso es uno de los casos de los que hablan en un momento dado los del FBI? Me suena a mí, ¿verdad? Es como yo sabía. Con Naomi Misora. Ah, vale, ves. Ostras, ¿ves cómo en el mundo de Death Note hay mucho más de lo que parece? Muchísimo. Es que es brutal. Lo estoy apuntando, chicos, apuntadlo, que esto es interesante. Ahí está, apuntado en el chat. Un libro también bastante interesante, y el de L cambió el mundo. Nos comenta por aquí Raúl Vilas, yo voto por Dragon Ball para hacer el siguiente radioanime. Bueno, es una opción, Dragon Ball no estaría mal, todo un clásico y un referente. Sí, claro, podríamos perfectamente hacer un... Uf, madre mía, pues no hay material de ahí. Ahí lo que queramos y más, la verdad. Sí, nos dice Lorest, tenéis la película de Death Note, El Nuevo Mundo, que es una historia, entre comillas, nueva, y va después de la historia original. Muy interesante este dato, la verdad es que para todos aquellos que no lo hayáis visto, me incluyo, lo tenemos que ojear, porque todo lo que sea después de Death Note pinta bastante interesante. ¿Cómo? ¿Una película de Death Note que se llama El Nuevo Mundo? Sí, es lo que nos comenta Lorest, exactamente. Ah, oye, interesante. Yo sé que después de, en el manga al menos, hacen un poquito más de hincapié en lo que pasa después, ¿no? De que deje de existir Kira, que básicamente es que cada uno pues vuelve a sus labores, el mundo vuelve otra vez a estar más estable, más estabilizado. Mm. Incluso se crea un culto en torno a Kira y a su simbolismo. The Pop Shaker, hello, muy buenas, ¿qué tal? Yo voto por One Punch Man, perfecto. Muy bien, tenemos Dragon Ball, One Punch Man, nuestro calvo preferido. Ahí el pelón. ¿Alguien me echó fuera de tu directo? ¿Darny Luz? ¿En serio? Qué raro. ¿Alguien o algo? Puede ser. No lo sé, qué extraño. No lo sé. No sé lo que puede haber pasado, amigo. Él es friki otaku. Sí. Sí. Además, hombre. Misa, es que es fan número uno. Sí. Es típico otaku, además, seguidor de Idol y lo tiene todo. Todo. El protagonista parece L. Jeje, hablad de Kira, Light Yagami. Ahora lo haremos, Solaris. Hablaremos un poquito de Kira y de lo que pensamos sobre él, cada uno. Que a lo mejor tenemos opiniones diferentes de Kira. El día 20 nos comenta Lorest, se estrena en España Fireworks. No sé si sabéis algo de ella, pero tiene muy buena pinta. Una película con un diseño artístico muy bueno. Espérate, Fireworks, me lo apunto. Tal y como suena, perfecto, Fireworks. Muchísimas gracias por el dato, Lorest. Sí, gracias. Yo también me lo he apuntado. Cualquier cosa y detalles que queráis decir y no tengáis, preguntadlo, y no sé, siempre sí, dispuestos a ver y aprender también con vosotros. Clarísimamente. Yo vi la última de live action, pero no me gustó. No recuerdo muy bien de qué era, hace un año o así. Pues puede ser, porque estas películas y tal ya tienen un tiempo algunas. Sí, de hecho creo que son del 2004 o 2003, puede ser. Sí. Ah, fue YouTube. No. Vale, me quedo tranquilo, Darny Ilus. Mi calvo favorito siempre será el de Brazers. No, es que bueno. Siempre relacionan a Saitama con ese señor. ¿Por qué será? Los dos pegan fuerte. Light Yagami. Vamos a centrarnos. Light Yagami. ¿Qué opinas tú de Light Yagami, Slayer? A ver, Light Yagami. Light Yagami... Para mí, indudablemente, es uno de los mejores villanos de la historia del anime. De hecho, yo tengo un vídeo en mi canal en el que salen los 10 villanos más brutales del anime, y entre ellos está él. O sea, con eso lo digo todo. Uh-huh. Para mí es uno de los villanos más icónicos del anime, y aparte de eso, lo que más me llama la atención es que ha conseguido hacer eso sin tener... O sea, siendo un humano completa y absolutamente normal. Claro, tienes el poder de una Death Note, pero tienes que saber utilizarlo hasta el punto de llegar a hacer lo que él hizo, ¿no? O sea, como villano no tiene discusión ninguna.
Hay gente que es, que tiene, o sea, como has dicho tú, igual que hay un culto de Kira, ¿eh? Hay un culto de L, hay una predilección por un personaje, por otro personaje, gente que prefiere a Kira, por todo lo que quería, por todo lo que él, pues, quiso conseguir, y bueno, y otras personas, pues, obviamente no lo ven así, prefieren a L. Yo, desde luego, soy partidario de lo que él quería hacer, pero obviamente no la finalidad de cómo lo consiguió, ¿no? No me gusta cómo es, no me gusta lo que es capaz de hacer, lo que es capaz de hacer para conseguirlo, o incluso, pues, si tiene que deshacerse de su familia, pues él lo haría. Y además, igual de su familia que de su pareja, igual, vamos, da igual que fueran sus hijos. Él, su sueño es el que es y pasa por encima de quien sea, como sea, al nivel que sea para conseguirlo. Y a mí es un personaje que, la verdad, me gusta mucho como villano, pero no me gusta como antihéroe ni como personaje en sí. O sea, no lo sigo, no me gusta. No, totalmente. Prefiero él. Respetable. Light llega a mí, no deja de ser lo que comentas, un villano. Es curioso que el tema de su familia, yo recuerdo una escena en la que, por la que más emociones ha llegado a sentir, donde se le ha visto tal vez un poco más vulnerable a Light llega a mí, fue con su hermana. Hubo un momento en el que realmente se sentía completamente incapaz, ¿no?, de sacrificar a su hermana a una costa de una trama que había. De su sueño. ¿No? Aunque a su padre y a otro tipo de gente, como a Misa, madre mía, las tiene, pero por los suelos. A mí, Light, personalmente, no es una persona que me guste más allá de los primeros capítulos. Me parece un buen antagonista de L, para mí el verdadero protagonista de la serie. Y la verdad es que, aunque me parece muy interesante, sobre todo cómo lo hilan todo para que haya esa especie de interrelación que tienen ellos y se procure hacer una trama en base a eso, Light me parece que al final, como he leído por ahí por el chat, se lo acaba creyendo demasiado y al final no está a la altura de lo que él pretende ser directamente. Al menos es mi opinión, gente. Voy a leer un momentito mensajes porque he puesto ¿cuál es vuestro personaje preferido de Death Note? Y por aquí nos han contestado Suicidite, Apple, Ryuk, gran personaje también. Qué bueno, Ryuk, en realidad, ahora que lo pienso. Es brutal. Es maravilloso ese personaje, tiene razón. Mira. Pop Shaker nos comenta L. Ahora hablaremos de Ryuk, ahora hablaremos también de Misa. Ahora hablaremos de todos los que nos estáis nombrando uno por uno y les daremos un pequeño repaso a cada uno de ellos. ¿Qué nos dice por aquí Solaris Misterios? Light es el que se lo creyó, exacto. Mi personaje favorito es Misa. Ahora opinaremos sobre ella. Niar, qué curioso, Lores. Niar. Fíjate. Y Matsuda, ya, dice que le encanta. Matsuda. Ah, Matsuda, muy bien. Es un clásico. Matsuda es como... Sí. ¿Cómo decirte? ¿Conoces Futurama, Slayer? Obviamente, imagino. Sí, me encanta, de hecho. Es como el... ¿Cómo era el pulpo? ¿Cómo se llamaba? ¿Froiber? Exactamente, es como Zoiber. Es el Zoiber de... Sí, el que le da ese toque, ¿no? Así, sí, la verdad, sí. Un poquito de humorístico y demás. Sí. Bienvenido, sí. Manolo Martínez, gracias por pasarte por el directo. Like solo buenas, tiene culpa de tener razón. Like tiene culpa de tener razón. Sí. Solaris, a mí me mola la chica del FBI que mató a Kira. Ah, Naomi Misora. Brutal. Brutal personaje. Personaje muy, muy, muy carismático. Más de lo que parece, ¿eh? Yo ahí fue cuando realmente me enganché a la serie. Sobre no sé qué episodio sería. A partir del cuarto me encantó, pero con la trama de Naomi Misora me quedé enganchado. Es que es muy épico eso, ¿eh? Es muy épico, ¿eh? O sea, la manera de la consecución del... O sea, de cómo lo hace Aikira y lo nervioso que se pone, lo lista que es, además, esa mujer. Muy, ¿sí?, muy bueno. Sale en el libro que comentaba antes, en el caso de los... Ahí estamos, lo tengo aquí. En el caso del asesino en serie de Bebé de Los Ángeles, sale Naomi Misora. De hecho, es protagonista en este libro. ¿Conocéis Roca no Yusha? Eso es para ti, Slayer. Roca no Yusha. Sí. La pregunta es de... Víctor, la bestia polaca. Sí, sabía ahí que... Estaba clarísimo que era de Víctor. Roca no Rusha. Pues la verdad no lo conozco. La verdad. ¿Cómo ha dicho que se llama?
Te lo deletreo si quieres. ROKKANOYUSHA. Roca no Yusha. Me lo voy a preguntar y luego te lo paso. No lo conozco. No lo conozco, ostras. Nos comenta Tart Nihilus. Pues ahí me pillas. Yo me quedé con Dragon Ball Z. Sería Freezer. Los otros anime, ni idea. Bueno, es clásico. Cada uno tenemos nuestro anime preferido, ¿verdad? Claro, claro. A ver. Dragon Ball es más conocido que Death Note. Quieras que quiera. O sea, le guste a quien le guste o no le guste. O sea, eso es así. Claro, por supuesto. Roca no Yusha nos comenta Raúl Vilas. Es muy bueno. ¿Lo vieron? Pues estábamos comentando en estos momentos que no. Pues mira, muy bien. Víctor, muchas gracias por tu colaboración hacia mi conocimiento del anime. Que ves, es que muchos animes, siempre digo, hay muchos animes y por favor, si conocéis animes que puedan aportar, que sean buenos, no dudéis que aquí estamos dispuestos a... Raúl Vilas se nos ofrece a explicar un poquito de lo que va Roca no Yusha. Por favor, te animamos tanto Slayer como yo a que lo hagas, claro. Si no te importa. Nos comenta Manolo Martínez, cuando se carga a Ray Pember y el ejército de la CIA, ese sí que fue un momento épico. Pues la verdad que otro momentazo épico, muy cierto, Manolo. Y encima, dime. Y encima cuando se gira, o sea, en plan, se gira así, ¿sabes? Y deja su sonrisa ahí, esa es como su seña, ¿no? Digamos, increíble. No, está clarísimo. Lores nos comenta, estaría genial que hicieran una historia antes de Death Note con Naomi Misora. Y él, es la que te estoy diciendo. Exactamente es esta historia. Existe, es un libro, lo tengo aquí mismo y se llama El caso del asesino en serie BB de Los Ángeles. Que, bueno, el título principal es Another Note, para que te hagas una idea de que realmente pues es la historia de Naomi Misora colaborando junto a L, del caso que tuvieron anterior. Y de verdad que es oro. Este libro, a poco que podáis haceros con él, os lo recomiendo muchísimo. Y el de L cambió el mundo. Luego hasta leeré un fragmento de él porque es brutal. Cómo definen a L en cuatro palabras es impresionante. Nos dice Santi Julve Soler. Hola, chavales. Saludos. Hola, muy buenas, Santi. Gracias por pasarte por aquí y estar con todos nosotros. Muchísimas gracias. Y nos comenta si sabemos algo sobre el nuevo Digimon. Sí, claro, el nuevo Digimon va a salir, de hecho sale entre mis animes de, bueno, en un vídeo que saqué no hace mucho, entre los animes nuevos que tengo en uno de los noticiarios y está ahí, sí. Es la última de las seis películas que han sacado de los primeros protagonistas de Digimon. Perfecto, madre mía, es que algunos de vosotros de verdad seguro que sois un pozo de sabiduría en cuanto a manga anime, brutal. Sí. Nos comenta, mira, Raúl Vilas nos ha hecho un pequeño resumen de este anime que estábamos comentando. Lo voy a leer. En un mundo de fantasía en el cual los seis héroes elegidos por los dioses del destino deben luchar contra el demonio que ha revivido desde las profundidades del infierno, Adelt, nuestra protagonista, dice ser el más fuerte del mundo. Adelt es uno de los elegidos, los héroes de las seis flores. Pero ¿cuál es la sorpresa de todos los valientes elegidos al ver que no son seis, sino siete? ¡Chan, chan, chan, chan! Muy bien, pues tiene una premisa muy interesante, ¿eh? Muy bueno, sí, de verdad. Muchas gracias por el aporte. Brutal. Y muchas gracias, Víctor, por mostrarnos, ¿no?, aquí. La verdad es que sí, hay una cantidad enorme de manga animes que no conocemos y os agradecemos infinitamente que nos dejéis caer vuestra sabiduría. Claro que sí, hombre, faltaría más. ¡Bienvenido! ¡Oni-chan! Hola. Nos comenta por el canal. Un clásico. Los dioses del destino me recuerda a una peli Death Trance. No la conozco, Solaris. No sé si Slayer conoce Death Trance. No la conozco. Que es una película anime. Imagino que sí. Comentarios, Solaris. Muy, muy buena. ¿Qué tal, Lowrider Games? Gracias por pasarte por el directo. Buenas noches a ti también. Hola, buenas noches. Muy buenas, Black. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí, la gente, que se vaya uniendo. Claro sí, sí, fenómeno. Hay tantos que es imposible verlos todos, estamos completamente de acuerdo. Mongotai es otro anime que no lo vi, pero es muy bueno y tiene varias temporadas, creo, nos dice Víctor la Bestia Polaca. Monogotari, sí, es muy bueno. Es que, claro, como digo, no hay muchos animes y tal, pero la verdad es que ese es muy bueno.
No ese fácil. Salió, creo, en 2007 o 2006, me parece. Nos comentaba que Death Trance es un live action que sale el hijo de Steven Seagal, fíjate. Mira, ves, no tenía ni idea. Un live action. Claro, es que el hijo de Steven Seagal es japonés, ¿no? Me parece. Por sí, eso a lo mejor... Por eso. Nos están diciendo que están viendo Tokyo Ghoul, Capitán Tsubasa, Los Caballeros del Zodíaco y Las Doce Casas. Nos deja caer como concepto Darny y Luz, del cual hablamos, ¿verdad, Slayer? En el directo anterior. Sí, correcto. Estamos hablando Lowrider Games de Death Note principalmente. Muy buenas, familia perruna. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por pasaros por aquí. Muy buenas Gambia a todos, Gamer. Gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta tu voz, en serio. ¡Jaja! Muchas gracias, familia perruna. Tema de un Death Note. ¿Y si juego Fortnite? Pues bueno, ya que estamos, pues... Bueno, jugué Fortnite hace 2 días. No sé si tú jugarás Fortnite. Sí que juego, sí, la verdad. De hecho, me puse a jugar no hace mucho y la verdad es engancha más de lo que parece. Ahí queda el dato. Tenemos que hablar sobre Misa Misa. Nos han quedado personajes pendientes. ¿Qué opinas sobre Misa Misa? Bueno, es un personaje, como he dicho un poco al principio, que empieza un poco como dando un poquitín de rabia, ¿no? Por esa es un poquito empalagosa, ¿no? Al principio, un personaje que claro, lo comparas a los personajes que aparecen, ¿no? O a los personajes que hay, o a la trama en sí. Y es un poquito, pues es un poquito empalagosa, ¿no? Pero a lo largo de la serie, para mí, la verdad es que va ganando mucho poco a poco. Por ejemplo, su determinación a la hora de proteger a Kira en los momentos clave es increíble. Hace lo que sea y está dispuesta a lo que sea por su amor, ¿no? No, es un personaje que da mucho de sí, pero a lo largo de la serie, ¿no? Al principio es lo que digo, o sea, aparece como una ídol, como una, ¿sabes? Y es un poquito, sí, pues eso, tiene lo típico, ¿no? Que tiene una loli de estas un poco más crecidita. Sí, sí, la verdad es que sí. Raúl Vilas nos comenta, dice 8 que le devuelvas a sus 15 espectadores. Déjale que tiene un montón. Eso, no pasa déjale, nada porque tenga 15 o 20 menos o 50 o 200. Ya hablaron de la película de Death Note. ¿De cuál de ellas? Creo que hablamos de varias. De la de Netflix y la de original japonesa, la verdad. Pero sí, vamos, si nos quieres iluminar con algún dato o dar algún tipo de dato curioso sobre esta película o tu propio punto de vista, ya sabes que eres libre de hacerlo. Tenéis fans, nos dice... Solaris Misterios. Familia Perruna, aquí estamos. No entendemos mucha idea de videojuegos, pero aquí estamos. Estamos hablando en este directo de mangas y de animes. Si conocéis alguna serie de dibujos animados, no hace falta que sea un manga anime, simplemente de dibujos animados que os guste y lo queréis comentar, sentíos libres de hacerlo, por supuestísimo. God Eater, nos comenta Víctor, por supuesto. La bestia polaca. God Eater, otro gran anime. Incluso sí, hay un videojuego, sí, sí, no sí. Lo sabía. Sí, sí, ese es un videojuego guay, videojuego. Es un anime muy bueno, es un anime de los buenos también. Se lo recomiendo a la gente si quiere ver. Igual recomiendo otro parecido, pero lo que pasa es que la gente lo conoce mucho más, de Shinigamis, porque estamos hablando de Shinigamis en el caso de Death Note, y hay otro anime muy bueno que aparece en Shinigamis, que es Bleach. Para la gente que no lo conozca, que lo vea. No, completamente de acuerdo. Nos comenta Matsu Jun Gamer de Death Note. Pues menos mal que usamos nicks y no nombres reales. Muy buena. Sí, aquí tened en cuenta que tenemos cada uno una Death Note. Eso es verdad, eso es verdad. No funciona. Tanto de las gamer como yo. No funciona, pero ahí las tenemos, cada uno la suya. Ahí están, sí. Lowrider Games, Misa Misa es un personaje kawaii, pero tiene una mente retorcida. Estoy completamente de acuerdo contigo. La verdad es que la obsesión que tiene por Light llega a un punto en el que traspasa un límite. Para mí fue cuando la dejaron encerrada, actada de aquella manera tan extremista. Sí, ¿no? Tan extremista. Ahí se pasó, ¿eh? Un poquito. Nuestro crack. Fue como un... Madre mía, relájate un poco, Misa Misa. Eso sí, hay un detalle muy chulo de... Misa Misa, que me encantó siempre, referente a L. No sé si recordaréis que en la serie, bueno, Misa Misa al final termina por ser la marca de una gran empresa, no voy a decir cuál, pero termina por ser la marca de una gran empresa,
y hace un anuncio de pintalabios en el cual ella, muy sensualmente, retuerce la lengua, como llevándose ese pintalabios y alabando lo bonito y lo bonito que resulta tenerlo y todo lo maravilloso que es. Y él está viendo ese spot televisivo y imita a Misa Misa haciendo lo mismo, y yo me descojoné literalmente de risa. Es que es muy bueno, sí, sí, es que él es maravilloso, de verdad. Como Beyond la Soul primera vez que aparece. Sí, la verdad es que sí. Soul Eater, ¿te suena a Slayer? Es una serie de series, brutal. También de Shinigamis. Esa serie, por favor, miradla si podéis, porque es brutal, de verdad. Muy buena. Vamos a leer un momentito comentarios que se nos han ido acumulando. José Crack 88, chao, me tengo que ir. Muchísimas gracias por pasarte por el directo. The Pop Shaker nos ilumina a todos con una noticia brutal y que a mí me interesa mucho, aunque no tenga que ver con el manga anime. Infinity War, hoy a las 10:45 en el canal 4. Pues, madre mía, ya tengo luego deberes de verlo resubido. Infinity War, no va el tema de Infinity War hoy, pero gente, estoy muy hipeado con esa película de Marvel, así que muchísimas gracias de Pop Shaker por ese enorme dato. ¿De qué serie? Hasta yo te voy a dar las gracias, porque yo soy un fan incondicional de todas las películas de Marvel. Fíjate, pues de verdad, muchísimas gracias. Familia Perruna, ¿de qué serie están hablando? De un manga anime que se llama Death Note y que además te recomiendo mucho porque tiene una trama y se desarrollan los personajes de una manera muy interesante. Pero ya te digo, si tienes alguna serie que a ti te haya gustado de la infancia o lo que sea y la quieres comentar, allá. Vamos a ver, más comentarios. Battle Freaky, muchísimas gracias por pasaros por el directo a todos, de verdad. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Buenas Maquinón nos comenta. ¿Qué más? Víctor la Bestia Polaca. Madaka Box, otro anime y con dos temporadas. Me voy a quedar sin tinta en el bolígrafo y me encanta. Madaka Box, al principio no engancha mucho, pero las peleas enganchan muchísimos. De acuerdo. Área 88 nos deja como concepto Solaris Mysterios. Imagino que sea otra, ¿verdad? ¿De Slayer? ¿Te suena? Área 88. Sí, me suena. Lo que pasa es que creo haberla visto, pero hace un montón de tiempo, de verdad. Y es de esas películas viejas que daban antes, hace tiempo, en el canal 33, hace mucho tiempo ya. Sí, creo que me suena de haberla visto por ahí. Nos comenta Familia Perruna. Vale, los mangas sí me gustan, estoy oxidada, pero de más joven leía mucho anime, tengo unos 300 tomos. Madre mía, tienes más madre que... Madre mía. Muy buenas madre noches, mía. De Valeros, gracias por pasarte por el directo. Muchas gracias, pero, hombre, mi sala acosadora. 300 tomos, increíble. Muchos tebeos tienen por aquí algunos de nuestros oyentes. No me he leído el manga, pero el anime de Bleach me resultó muy decepcionante. Solo me gustó una saga de todas. ¿Cuál fue la saga de Bleach que más te gustó a ti, Slayer? Hombre, yo desde luego soy un fan incondicional de Aizen y todo lo que rodea a este personaje tan maravilloso. Ese sí que me gusta, como malo, como todo, la verdad. Battlefriki, o sea, fue, digamos, para mí. Sí, Battlefriki nos comenta, buena, todos los chicos del chat, muy buenas a todos. Lástima que vuestros cuadernos no funcionen. Si funcionasen, ¿con quién los utilizaríais? Pregunta interesante, nos lanza suicidita Apple. Pues no lo sé, la verdad, quizá Donald Trump, ¿no? Así, tío, oh, así por a bote pronto, no sé. Así, al Rocketman. No estaría mal, hombre. Ah, claro, se vale solo una persona. ¿Con quién la utilizaríamos? Ostras, está demasiado complicado. Ahí me has pillado, Tendría que pensármelo mucho. Habría que pensárselo y además, como hay un montón de normas en la libreta, podríamos hacer que, por ejemplo, muriese dentro de un tiempo determinado o que implicase a un determinado tipo de personas sin llegar a matarlas, porque entonces se anularía, ¿no?, esa muerte en la libreta. Pero estaría bien pensar, a ver si para el final del directo, digo, ¿a quién mataría yo con un Death Note? Ya veríamos. A ver si saco a alguien. Yo también me lo voy a pensar. Voy a estar aquí este rato. A ver a quién digo. Buena pregunta, Suicidita. Gracias por el aporte. Los anuncios japos son la repera. La verdad es que sí, Solaris Mysterios. Tienes sí. La razón del mundo. Sí, para anunciar una triste barrita energética, madre mía.
¿Verdad? No, se les va mucho. Soul Eater me encantaba con Shinigami Sama de Valeros, nos comenta. Shinigami Chop. Sí, Shinigami Sama es era buenísimo ese personaje. Era un personaje que es como el que manda, pero de una manera muy graciosa. Muy, muy bueno, sí. Mira, grandioso. Es que, de verdad, ese anime es buenísimo, ¿eh? Si te lo puedes ver, de Last Gamer, míratelo. Muchísimas gracias por el aporte, chicos. Drafters o Drifters, ¿te suena también? Nos comenta Víctor, sí, la bestia polaca, que nos lo recomienda si no lo conocemos. Sí, Drifters es un anime de corte bastante histórico. Bueno, por lo menos hay mucha espada, hay mucho samurái y tal, y la calidad está muy, muy, muy bien. Genial. Si lo puedes ver, también lo recomiendo yo también. Muy bueno. Perfecto, pues a la lista que va. Un abrazo, chicos. Nos comenta de Pop Shaker que se va. Muchísimas gracias. Ah, un abrazo. Cuídate, Pop. Muy buenas, Lady Ellie Games. Gracias por pasarte por el directo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. En mi opinión, la película de Death Note de Netflix la cagaron. No me miré toda la película igual, nos dice Black. La verdad es que antes hemos comentado Slayer y yo, ¿verdad? Lo mismo. Es que no hay por dónde cogerla. Es horrible. La verdad es que no tiene demasiado argumento. No... Es que se pasan muchas cosas. Claro, el Ike es un personaje de risa. No tiene ningún tipo de le falta esa inteligencia, le falta todo. Es que parece hasta, no sé, parece un crío del colegio que se encuentra una Death Note y ya está, ¿sabes? No sé. Es muy triste. La verdad es que estoy de acuerdo contigo. Juan Replay Games, gracias por pasarte por aquí, amigo. De Valeros, Bleach tenía puntos muy buenos y otros algo más flojos. Yo Bleach no la he visto. Me pasa un poco como con One Punch Man. Claro, yo son series, tengo muchos animes pendientes. Entonces voy viendo los que tienen menos episodios, porque Bleach o One Piece, o claro, me da un poco de flojera en el sentido de que son 800 o 900 episodios, o no sé, Bleach no sé los que tendrá. ¿Cuántos tiene? Bleach tiene oficialmente 366 episodios. Bastante respetable. Sí. A ver, son episodios, pero es una serie que si comienzas a verla, a ver, cada uno tendrá su opinión, pero es una serie que de verdad pues tiene lo suyo. Lo que pasa es que lo suyo es saltarse el relleno, que encima está súper fatal ubicado, y eso hizo que la serie pues le pasara lo que le pasara. Pero es una muy buena serie. Muy buenas, Rocktuber31, gracias por pasarte por el directo. Sí, a menos cuarto empezó Juanri el directo a las 9:45, hora española. Es que matar a una persona no veas. Sí, totalmente, Solaris Misterios. La verdad es que hablemos un poco de Boku no Pico. Tal vez en otro directo sí que hagamos... Mira, tenemos Boku no Pico, tenemos Dragon Ball y tenemos One Punch Man. De momento... Son los animes que han salido así para que podamos hacer en el siguiente radio anime. Así que. Sí. Ya sabéis, lo dicho, diciendo. O sea, vosotros sois los que elegís al final. Completamente. Si queréis ir lanzando. Nosotros al final del directo lo que vamos a hacer es nada. En dos minutos comentar todos los que se han dicho que queráis que hagamos para el siguiente directo. Y el que tenga más votos, el que vosotros nos digáis cómo pasó en el anterior con Death Note, ¿verdad, Slayer? Pues eso haré. Claro, sí. La verdad es que sí. Hay una parte, no sé si has, bueno, hablando un poco del tema de curiosidades y tal, tú seguramente lo sabrás. Has oído hablar, ¿no?, de los asesinatos reales que ha habido y se han atribuido varios de ellos a posibles apariciones de Death Note. ¿Te suena eso? Pues no, ¿en serio? ¿De verdad hay una noticia real de eso? Sí. Resulta que mirando el otro día, Light se encuentra la Death Note y la usa para matar criminales, tal. Pues en la vida real, algunos niños consiguieron libertades similares y tal, y bueno, las han quitado de sus propios colegios porque las querían utilizar para eso, ¿no? Y dice que además en Bélgica vi que hubo un caso de asesinato donde se encontraron varias Death Notes cerca de la escena del crimen, ¿sabes? Sí. Aunque los culpables fueron detenidos, ¿no? Y llevados a prisión. Pero para que veas hasta qué punto esta serie ha sido pues gusto de muchos, ¿no? Obviamente. Inspiración de otros. Madre mía. Víctor nos comenta otro anime
que seguramente lo conocéis, pero bueno, lo digo. Terra Forans, sí, este sí que lo conozco, con 2 temporadas, sí. Muy recomendable también. Nos dice Raúl Vilas que le encanta ese anime. Nos lanza Solaris Mysterios como concepto, imagino, para hacer otro directo Arale, Doctor Slump. Suicidio. Ah, muy bien, Arale. Sí, otro más. One Piece, en cuanto pueda, quiero verla. Me han dicho que está genial. La segunda temporada de Terraformance estuvo bien, pero no hay sangre como la primera temporada. Es más kawaii, ¿no? Es que en Japón tienen, está muy de moda el censurar, se están pasando con la censura, de verdad. Sí que es cierto, sí que es cierto. Es una lástima, pero... Es que ya ha pasado con Dragon Ball, ha pasado con... Y ha llegado a un punto que, ostras, que tampoco pasa nada por ver un poquito de sangre, nadie se va a traumar, no sé. No, la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo, estoy... en contra de este tipo de censura. Rocktober 31, una película de culto como Akira, nadie la supera. Muy buena también, por supuesto, como comentas, Rocktober, película de culto, Akira. One Piece tiene como 800 episodios o más, es una brutalidad, muy cierto, Black. ¿Te atreverías a utilizar una Death Note? Yo me atrevería a utilizar una Death Note. Imagino que sí, gente, sin pensar demasiado, imagino que en mi caso, sí. En un principio, eso lo he pensado yo también muchas veces, ¿eh? O sea, en un principio, vamos a ver, en un principio, perdón por cortarte, ¿vale? Algo que quería comentar. En un principio, claro, ¿hasta qué punto puedes utilizar una Death Note para quitar la vida a alguien, ¿no? Y tal. Pero vamos a ver, o sea, estoy seguro de que bueno, en nuestra moralidad y nuestro lo políticamente correcto, ¿no? Que se conoce como políticamente correcto, nos puede impedir el coger y hacer algo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto tú ves unas noticias de temas, yo qué sé, si es que es como empezó Kira, ¿no? Temas de... Lo que pasa es que él tenía otra visión de las cosas y al final le daba igual, o sea, él lo hacía y punto. Pero ¿hasta qué punto puedes ver tal pederasta, no sé, ha violado, asesinado a 5 niños, ¿no? El caso de las niñas de Alcácer, cosas, no sé, cosas, terrorismo, bioterrorismo, muchas cosas, ¿no? ¿Que no la utilizaríamos? Yo creo que en un 99% de los casos, si nos ponemos a pensar, sí que la utilizaríamos. O sea, claro, obviamente luego el utilizarla bien o utilizarla mal está dentro de la mente de cada persona, ¿no? No, está claro. La verdad es que es una decisión que no hay que tomar a la ligera, no hay que ser condescendiente, sería quitar una vida humana. De hecho, si os fijáis en Death Note, la primera de las muertes que Light realiza con el cuaderno, lo ponen como eso, como una persona que estaba a punto de matar a un montón de gente en una situación límite. Realmente querían dar a entender que no tenía otra opción, ¿no? Que tenía una herramienta que le hacía a él poseedor de poder evitar un crimen brutal. Y en ese sentido, pues bueno, no sé si muchos de nosotros podríamos llegar a escribir ahí un nombre sabiendo a ciencia cierta que esa persona iba a morir. Pero no lo sé. Tal vez en mi caso dejo caer el sí. Yo porque es lo que digo, ¿no? Habría que estar ahí en ese... Claro, hace falta estar. Esto es como esa todo. Circunstancia, ¿no? Uh-huh. En ese momento, claro. Pero, ojito. La verdad es que sí. Muy buenas, Navío. Gracias por pasarte por el directo. Express Arte Dibujo. Muy buenas a todos, chicos. Muchísimas gracias. Buenas a todos y gracias por estar aquí, ¿eh? Muy bien todos. Hablaron de la película de Death Note. Ha sido un tema un poco recurrente, pero vamos, que si nos quieres dar tu punto de vista, eres libre de ello, Express Arte Dibujo. La verdad es que ya hemos comentado más o menos lo que nos parecían. No muy buena, directamente. Sobre todo la de Netflix. De Last, ¿alguna vez subirás Overwatch? Pues no tengo planes de subir Overwatch, la verdad, no lo sé, en principio no, pero quién sabe, ¿no? En un futuro. Víctor la Bestia Polaca, Osama Game, otro anime que os recomiendo y muy gore. Muchísimas gracias a Víctor la Bestia Polaca por la cantidad de aportes brutales que está haciendo a lo largo de todo el directo en cuanto a manga anime se refiere, de verdad. La verdad que es una máquina, ¿eh, Víctor? No sabía que te gustaba tanto el anime. ¡Qué crack! Fantásticos los aportes. Yo mataría con el cuaderno a Rajoy. Ay, 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 que hay, yo creo que más de uno. Ay, Dios. Santi Culve Soler nos comenta, no sé si conocéis la peli de Assassination Classroom. ¿Qué os parece? En mi opinión, qué locura de película. Assassination Classroom, es una pregunta para ti, Slayer, yo no la conozco.
Pues Assassination Classroom es una película live action que han sacado. Es la película, bueno, a ver, es un anime de 20, creo que son 24 episodios. Impresionante, ¿vale? Impresionante, con una o sea, como no me sale ahora. Un argumento muy curioso, ¿vale? Y luego sacaron una live action que está muy bien, porque es muy parecido a lo que es el anime. Muy bien, lo recomiendo totalmente. Perfecto. Expresarte Dibujo nos dice que su opinión sobre la película es mala. La verdad es que yo no he conocido a ningún fan de Death Note, y cuando digo ninguno es en ningún tipo de circunstancia que me haya dicho: me pareció una película excelente, la recomiendo, y la verdad es que la he visto hasta dos veces porque con una no tuve suficiente. No he conocido a nadie, gente. O sea que básicamente algo tendrá, ¿verdad?, que no gustará, y no sabemos muy bien el porqué. A ver, el problema está en que está en un canal como Netflix, que es un canal mundialmente conocido por todos los lados del mundo. Y claro, obviamente eso hace que la película se dispare, pero es lo que dices, ¿no? No, claro, donde no hay no se puede sacar. Nos recomienda Lowrider Games Claymore. Muchísimas gracias por la recomendación. La verdad es que esta sí que yo la conozco y también os la recomiendo. Muy buena. Pelis de anime y de live action de Death Note hay bastantes. Claymore la vi, tendría que volver a verla al final. Yo recomiendo el final de Berserk. Bueno, menuda pedazo de serie, clásico, ¿eh? Quiero decir, Solaris Misterios, Berserk es brutal. Berserk está muy bien. Y las pelis y las ovas de Rurouni Kenshin. Perfecto. Sí, el guerrero samurái. Son muy buenas, ¿eh? Son muy buenas. Las películas en sí son muy buenas. Hoy me quedo sin tinta para el bolígrafo. Hay un anime que me gustaría bastante que se llamaba Freezing, con bastante contenido ecchi. Me lo apunto. Sí. Freezing. Sí, sí. No lo conozco. Parecido a High School de por D. ¡Ay! Ese tipo de animes. Es un anime que los alumnos tienen que obedecer órdenes y se les llega un mensaje diciendo lo que tienen que hacer, y si no lo hacen, mueren y solo sobrevive uno. Madre mía, en plan los inmortales, sí, ¿no? Sí. Es, yo sabía que estaba, no lo he visto, ¿eh? Pero, ¿ves? Es un anime que tiene su picante, pero tiene una parte, ¿no?, que llama la atención. Hoy, de la mayoría de los animes que conocía, Basilic también es muy buena. Basilic también, es verdad. También muy buena. Basilisk. Gracias por pasarte, Coscurp. 7, buen día. Yo soy el monseñor de Lechi, dice Rock31. Hay animes de Lechi muy buenos, ¿eh? De hecho, hay uno de zombies que se llama High School of the Dead, que es brutal y lo recomiendo a todo el mundo que no haya visto. Es corto, pero está impresionante. Perfecto. Coscurp 7. Buen día, buenas, muchas gracias. Perfecto. Voy a leer un par de anécdotas que tengo preparadas para lo que viene siendo este directito de Death Note, a ver si algunos de vosotros... Yo también tengo alguna, a ver si coincidimos. Vale. A ver, vamos a ver alguna que sea interesante. Mira, por ejemplo esta. En japonés, el número 4 se pronuncia igual que la palabra muerte. De ahí que el lapso de muerte, desde que se escribe un nombre en la libreta hasta que la persona muere, sea de 40 segundos, porque contiene el número 4. Vaya, ostras. Eso es un dato bastante interesante, ¿ves? La verdad es que... Sí. Es que los mangakas no hacen las cosas por hacer. No, para nada. Eso es así. Y eso pasa también en One Piece y pasa en Dragon Ball y pasa... Es que son gente que tienen sus ideas y sus cosas, y la verdad que hay mucho más de donde lo que parece detrás del trabajo, ¿no? Está claro. Yo tengo que sí. Otra. Bueno, fíjate, ahora te diré otra, pero ahora que has dicho lo del trabajo de los mangakas y demás, por ejemplo, en el manga de Death Note, no sé si te habrás fijado, sobre todo en algunas de las escenas en las que Nier apila algún tipo de juguete o algún tipo de pieza de estas de Lego, no sé si apilaba también palillos, todo eso está dibujado a mano. Es no me digas. Brutal. Brutal. Ostras, eso sí. Eso está dibujado en los bocetos originales a mano. Hostia, qué fuerte, tío. High School of the Dead mola, me lo apunto. High School of the Dead. ¿La conoces, Slayer? Sí, es lo que estaba comentando antes. Es un futuro posapocalíptico. Bueno, un futuro posapocalíptico. Se convierte en un futuro posapocalíptico porque todo el mundo se convierte en zombie. Sí. Y entonces sería una de Dios ahí. Está muy bien, ¿eh? Lo malo que murió un integrante del staff y no la continuaron. ¡Hostia! Menudo dramón. ¿Cuál?
Imagino que en Ah, sí, eso no lo sabía, ¿eh? Yo tampoco. De hecho, nunca he sabido por qué. Tampoco me he preocupado por mirarlo mucho, pero pensaba que iba a llegar una continuación y no ha llegado nunca, es verdad. Es una lástima. Nos comenta Solaris Misterios. Ese número sale bastante en ciertas películas. Nos comenta Lowrider Games que en los hospitales japoneses no existen las habitaciones con un número 4. Muy interesante. Ah, este dato. ¿Has visto? Claro. No, tiene toda la lógica del número. Hombre, claro, a ver quién quiere estar en esa habitación, ¿sabes? Claro. Shingeki no Bahamut, con 2 temporadas os la recomiendo. Shingeki no Bahamut. ¿Me recuerda al guardián de la fuerza de Final Fantasy? ¿Bahamut? Ah, muy bien, sí. Bahamut. Bahamut Zero, Bahamut Neo Bahamut, ¿verdad? Sí, algo así. Cada dato curioso tiene algo detrás, oculto y muy interesante, dice Suicidita Apple. De hecho, creo que los hospitales no hay planta 13ª o 8ª. Creo que da mala suerte en Japón, creo. Puede ser. Pues puede ser, sí. Además, ellos son muy supersticiosos y todo eso les puede mucho, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? Miraron Higoku Shoujo. El año pasado salió la 4ª temporada. En mi opinión es un buen anime y nos lo recomienda Black. Pues muchísimas gracias, Black, por recomendarnos este anime. No lo he visto, sí que lo conozco, pero no lo he visto, ¿eh? Hay que reconocer las cosas. La verdad, muy buen aporte. Otro dato curioso. Todos, ¿eh? Sí, muchísimas gracias, gente, por los aportes. Otro dato curioso es que ¿por qué en los animes son tetonas las chicas y las japonesas en general son de cuerpo reducido? Muy buen dato. Algo que cada uno de nosotros en nuestra cabeza pensaremos seguramente más adelante. 14 los chinos. 14 los chinos, creo, aquí el 13. Sí que es verdad. Vamos a contar otra anécdota por aquí que sea interesante. Venga, dale caña. Vale, está seguro que muchos de vosotros no la sabéis. Me costó a mí bastante de averiguar y es increíblemente curiosa y hace referencia a Dragon Ball. No digo más. Vaya. Lo tiene todo. Una norma secreta. Ya te digo. Está lleno de anécdotas. Una norma secreta del cuaderno de muerte es que al final se necesitaban 7 cuadernos para conseguir que te dieran un deseo, ¿vale? No sé si os suena ya. ¿Vale? O sea, no se incluyó, ¿eh? Al final este dato no se incluyó, pero había una teoría que estuvieron barajando antes de hacer la serie, que se tenían que reunir 7 cuadernos de muerte y que luego aparecía el dios Shinigami para darte, no sé, un deseo. Qué fuerte, tío. Sí. Es bastante interesante. Yo cuando la encontré, la anécdota, dije, no puede ser una referencia tan clara a Dragon Ball, pero, por supuesto. Qué grande. Eso dice mucho del autor, ¿eh? ¿Sí? Hostia, sí. Para que veas tú. Eso, de hecho, bueno, en otros animes muy conocidos actualmente, además, ¿eh? Igual te digo, Naruto es uno de los que se han fijado en Dragon Ball y el tío lo reconoce sin problemas, ¿eh? Que es uno de sí. Hombre, ahí no digo plagio para nada, pero sí que hay lo que viene siendo una lluvia de ideas, ¿no? Al final, muchas de las cosas que conocemos hoy en día tienen que ver entre sí. Matrix, por ejemplo, no deja de ser una idea que ya surgió en una película brutal y mítica e impresionante, que tú también seguro que conoces, Slayer, ¿no? ¿Sabes por dónde estoy? Me suena por dónde vas. No recuerdo qué película es, pero me suena porque lo he oído. Ghost in the Shell, gente. Ghost in the Shell. Ah, vale, sí. De Mamoru Oshii, claro que sí. Toda la trama que tiene Ghost in the Shell, por supuesto, os la recomiendo mil veces y más. No la de Scarlett Johansson, ¿eh? Sino sino la película anime. Brutal. Y, de hecho, los hermanos Wachowski, que eran los directores de Matrix, pues se basaron bastante. Vamos a leer un momentito por aquí comentarios. Nos dice Solaris Misterios, destino de Júpiter, 444 y 4444, que son los minutos, que estemos atentos, ¿de acuerdo? Destino Júpiter en el minuto 4 y 44 segundos y en el 44 y 44 segundos, atentos, perfecto. No la conozco, destino Júpiter. Tampoco. No lo sé. En Japón quieren alcaldes robots para que no sean corruptos. Es verdad, ha salido hoy en las noticias que en Japón había el primer candidato a alcalde y había quedado 3ero o algo así. Es que, no, lo que digo yo, es que no, no, no,
todo lo que nosotros podamos llegar a pensar aquí en una cosa totalmente surrealista, allí es una cosa que ya la llevarán pensando hace días. Es que, lo dicho. Nos dice Víctor la Bestia Polaca, Koutetsuyu no Bacaneri. No, no, sí. No Cabaneri. No Cabaneri. Eso es. Koutetsuyu no Cabaneri es un anime. Es un anime de la misma, o sea, creado por los creadores de Shingeki no Kyojin. Claro. La recomiendo. No, no, por supuesto. Me la apunto. Boruto Next Generation está bien, pero no tanto como Naruto Shippuden. Soy de la misma opinión, Víctor la Bestia Polaca. Naruto Shippuden tiene momentos brutales, simplemente brutales. Rina Kimbers. Creo que se llama la principal. Yo no he visto, realmente, yo no me he tomado la libertad de ver Boruto, ¿eh? Es que no me llama, sí, claro, es que ya estamos con lo mismo, ya estamos con la misma historia, no puede ser. Hay que tener un poco de, no sé, es una manera de cagar algo que queda bien ya, ¿no? De por sí. Bueno, es una como forma de antes, continuar. Ya, pero claro, tú continúas con algo, por lo menos, no sé, crea un poco de contenido que tenga algo de... Pero claro, si tú encima vas a volver exactamente como empezó Naruto, que él quería los exámenes de Chunin y esas cosas, pues es algo... Respeta tu propia obra, ¿no? Efectivamente, ahí la has dado. Ahí la has dado. Otra serie, nos comenta Rocktuber, otra serie de la que es fanático es Zenki. Muy buena serie, dice. Zenki, sí, no la he visto, pero me suena. No la he visto, me suena un montón, claro, es que como digo, ¿no? Muchos animes. Pero bueno, si la recomienda y dice que es buena, pues ahí la vamos a apuntar. Hay que apuntarla. Juan Replay Games, sí, me suena Ghost in the Shell, peliculón, te lo recomiendo muchísimo. El tipo... Ah, vale, nos comentaba que Destino Júpiter es un tipo de película al estilo Matrix y no es anime. Vale, muchas gracias, Solaris. Apple Seed Ex Machina, nos dice Manolo Martínez. Apple Seed Ex Machina. Manolo es un fan incondicional de la ciencia ficción y el plan así cyberpunk y eso. Es uno de los que me enseñó el manga de Alita. ¡Hostia! Pues muy buen aporte, muchísimas gracias. Yo había visto la película en sí, la película anime, pero no tenía constancia de que el anime, o sea, de que el manga era tan extenso, de verdad, increíble. Nos comenta Low Rider Games, ¿qué os pareció Fate Apócrita? No, Apócripa. Perdón. Fate no, es... No lo he visto. No, pues no. De verdad, apunta esa sí que te la... Apúntatela ahí en mayúscula. Fate... Como la de Soul Hater. Fate es... Hay varias. O sea, está Fate Apocalypse, está Fate State Zero, está Fate Stay Night, pero todas son buenísimas, ¿eh? De verdad, te van a encantar. Muchísimas Creo que además gracias. A ti te van a encantar. Low Rider Games, por la recomendación. ¿En Japón Muchas también gracias. Dan visas a extranjeros para procrear? ¿En serio? Yu-Gi-Oh, señores, eso sí que es épico. Manolo Martínez nos comenta Yu-Gi-Oh, otra gran serie. Un dato curioso para alguien que esté sin trabajo. El destino de Júpiter, si no lo habéis visto, es importante. Nos recolectan. Claro, pues entonces sí que tiene que ver con Matrix. Soy un visionario, Manolo Martínez. Víctor, la Bestia Polaca. Another, un anime gore con una historia muy interesante, muy conocida. ¿Vale? ¿Another? Sí. Uh-huh. Apuntada también porque es muy buena. Es una historia de muertes y misterio que se sucede de formas muy, muy espectaculares. Muertes muy curiosas y de maneras muy... muy, muy... Ahí se explayaron, sí. Muy ¿no? bien, Víctor. Sí, Effen Liet nos comenta Rocktuber 31. Muy buena. Esa sí que la he visto. Effen Liet. Me gustaría que hablaran sobre un especial de PlayStation que se llama Sengoku Musou Sanada no Show. Es un especial de un juego que se llama Samurai Warriors. La verdad es que no me puedo explayar mucho en este tema porque no conozco... No lo conozco, literalmente. Yo el Samurai Warriors sí que lo conozco, pero lo conozco de juegos en 2D. Me suena a mí. Hombre, sé que sacaron alguna cosa más adelante, ¿no? Un poco... más allá del 2D, pero la verdad fíjate, es que en estos fíjate momentos, si hace tiempo. Soy de la vieja escuela del anime, nos comenta Rocktuber. Sí, porque parece que hay poca población, ¿no? Entonces dan las visas como, madre mía, vaya tela.
Pelliet es una pasada, pero hay escenas muy fuertes, muy cierto. Uf, de los más fuertes, sí, diría yo. Se pasan un poco. Zatch Bell, otra obra de arte. Zatch Bell. Zatch Bell, esa sí que puedo decir con seguridad que no la conozco. Yo tampoco. Zatch Bell, con Z, T-C-H. Zatch Bell, perfecto. Muy bien. Destino Júpiter es una película también, ¿verdad? Sí, sí, nos lo ha comentado Solaris, que era una película. Sengoku Jidai, las guerras feudales del Japón. Nobunaga. Ah, sí, Nobunaga. Samurai. Sí, hay muchos títulos. Todo lo que sea anime así, todo lo que sea así histórico y, bueno, y en plan feudal, samuráis, todo esto está muy interesante en el anime, de verdad. Sí, sí, sí. Si es que es lo que dice Lowrider Games. Tengo una lista tan amplia que no sé muy bien qué animes recomendaros. Es que realmente hay 100.000. Goemon. Es que no la conocía. Goemon, película. Goemon, película. Ah, sí. Creo que es un samurái, me parece. Puede ser. Me suena que es un samurái y tal. Mira, me la voy a poner porque me encantan las películas de samurái. O sea, la última que he visto es la de La espada del inmortal en Netflix. Me gustó mucho. Goemon. En lo que tú Muchas te la gracias. Apuntas, voy a lanzar un par de datos curiosos sobre Death Note. Hay niveles de Shinigamis. No sé si lo conocíais, pero realmente tanto Ryuk como Ren, por ejemplo, pues tienen nivel. Dentro de lo que viene siendo el universo Shinigami, hay una escala en la que, digamos, ponen un número. Digamos, cuanto más bajo es ese número, en teoría es más importante o más listo o tiene unas características más raras el Shinigami. En este caso, Ryuk sería el número 6... y Ren sería el número 4. Y no sé si os acordáis de Sido, que apareció al final de la serie prácticamente, que es un Shinigami que viene a recuperar su cuaderno de muerte que le había robado Ryuk. Tiene un nivel 8 de Shinigami. Nivel 8. Sí, sí. ¿Y cómo se desarrollan esas... La verdad es que imagino que sea por la inteligencia que tienen, por el tipo de Shinigami que son. La verdad es que hay bastantes datos curiosos. Por ejemplo, Yelas es el Shinigami, si mal no recuerdo, que dio su vida por Misa y está en un ranking número 13. Ah, vale, sí, eso que dio la vida, vale, que está enamorado, ¿no?, de ella o como... ¿no? Y, sí, sí, exacto, exacto. Y existe la pena de muerte en el mundo de los Shinigami, ¿eh? ¿Qué dices? ¿De verdad? Sí, sobre todo para actos que influyan directamente en el mundo de los humanos, existe la pena de muerte. Joder, pues ahí Ryuk se explayó también, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, no es que solo influyó, es que cambió el mundo, ¿eh? Curioso, ¿no? La verdad es que hay una infinidad de datos curiosos. Por ejemplo, seguro que muchos de vosotros recordáis el partido de tenis mítico. Ah, sí, claro. Entre los dos cracks. Por supuesto, pues al principio no iba a ser un partido de tenis, sino que iba a ser un partido de golf o iba a ser un partido, incluso se dijo ajedrez, si mal no recuerdo, también, todo ¡Ostras! Menos tenis. En un principio querían hacer otro tipo de enfrentamiento entre ellos dos. Pues el de ajedrez hubiera quedado más con ellos, ¿no? Sí, sido o el esgrima quizá también. Ahora que recuerdo, el esgrima también estaba entre una de las opciones que se barajaron. Pues también hubiera sido un poco más señorial, más de ellos, ¿no? Más, no, pero no sé, o sea, pero al final fue tenis, que también quedó bien, ¿eh? Sí, 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 a mí me gustó, tanto en el manga como en el anime, he de decir, ¿eh? Vamos a leer un momentito comentarios. Vale, madre mía, ¿qué de animes hay? Nos comenta, espérate, que hay un montón de comentarios. Muchas mejor gracias a todos, Ninja gente. Scroll, nos dice Rocktuber 31. Ninja Scroll es otro clasicazo. Goemon es un anime de dioses. Sí, sí. Pelis live action, Goemon, verla. Es el Robin Hood japonés y no es fácil de encontrar. Goemon. Perfecto, ya nos la hemos apuntado. Steins Gate. De momento la primera temporada. A ver qué tal la segunda que se está emitiendo. Steins Gate 0, imagino. Sí. Perfecto. Sí. Madre mía, qué de animes hay, efectivamente. Después te lo paso por correo el especial Last para que te lo veas a ver qué te parece. Vale, perfecto. Juanri, el universo del anime es muy amplio. Sí, sí, brutal. Las de Lupin. Y para todos y todos los gustos. Por supuesto. Y Lupin, otro clasicazo.
Helsing, nos comenta Víctor la Bestia Polaca, muy antigua, otra pedazo. Helsing Ultimate, me encantó. Yo conozco unas cuantas animes, pero no tantas. Si fuera del universo Marvel, sí sé muchas. Juanri Gameplays nos dice. Play Games, vale, vale. Si te paso mi lista de animes, ibas a alucinar. Seguro que sí, Low Rider Games, la verdad. Bueno, chicos, suerte con el directo. Ya nos iremos viendo. Muy buenas. Gracias por pasarte, Suicidita. Y nos vemos en otro momento. Muchas gracias, Suicidita. Nos vemos en la próxima. Exactamente. Y cuídate. Un abrazo. Helsing. De acuerdo. Ya veo que hay series. Sí, sí, una brutalidad. Lady Ellie Games nos dice que se va. Chao, muchas gracias por pasarte. No, cuídate. Gracias por estar por aquí. Por favor, los Shinigami se han de clasificar por muertes de toda la vida. Por supuesto, también estoy de acuerdo con eso. Nos dice Manolo Martínez. Señor Sapo, muy buenas. Sí. Bienvenido al directo. Hola, buenas, buenas. 91 días, 91 Dice, un anime muy bueno, de mafiosos. Sí. Sí, muy bueno. Vampire Hunter D, otro clasicazo brutal. Alucard es una bestia. Sí, claro. Alucard, Drácula, está el juego siempre ahí entre sus nombres. Y de Nier, de hecho, y de Melo. ¿Tú qué piensas de Nier y de Melo? ¿Continuaron? ¿De Nier y de Melo? Sí. Pues bueno, a ver, yo la verdad, a mí pues, como personaje me gustó un poco, a ver, como personaje, ¿vale? O sea, otra cosa es a nivel, vamos a partir un poquitín de lo que es la personalidad de cada uno, ¿vale? Porque lo que es a nivel inteligencia, pues bueno, se supone que Nier es un poquito más, bueno, creo yo que se supone que es un poquito más, pero a mí personalmente me gustaba más Melo. Uh-huh. Melo era un personaje que tenía un poquito más de ese carisma que necesita, ¿no? Un poco un personaje de esa clase. Y la verdad me gustaba bastante. Es una lástima que al final, no voy a contar mucho por si hay alguien que a estas alturas no ha visto la serie, pero supongo que los que están aquí la han visto y si no la han visto, pues la tienen que ver. Pero vamos, es un personaje que me gustó muchísimo. Y Nier es un personaje que, incluso, si cabe, lo veo incluso un poquito más raro que L, ¿no? Con más manías, no sé. Es, sí, que es verdad. Es un personaje que, ¿no? ¿No te parece un poco a ti eso? Sí, sí, es verdad. Yo también. Hombre, yo soy de la opinión que los dos juntos sí que pueden llegar al nivel de L. De hecho, obviamente, ahí está el final de la serie. El que no la haya visto, obviamente, no voy a hacer ningún tipo de spoiler en absoluto. Pero los dos juntos sí que pueden hacer un equipo lo suficientemente decente como para, en un momento determinado, ponerse al nivel de L, y la verdad es que a mí Nier sí que me resulta muy extravagante, muy raro, y sí, Melo creo más un hombre de acción, por así decirlo. Así que en este caso no me parecen malos protagonistas, ¿no? Para nada, pero claro, es que el techo con L estaba muy, muy alto. Muy claro, muy alto. Ahí por cierto, ¿sabes? Que hay varias referencias en el anime, no, pero en el manga sí, sobre todo al final hay una referencia de Nier en la que se come una tableta de chocolate. Un poco lo que solía. No tenía ni idea. No lo sabía. Un anime de culto la que todo no tenía ni idea. Al menos una vez en la vida, Afro Samurai. Por supuesto. Afro Samurai es brutal. Uf, qué buena. Planetas de las que más me han gustado hasta la fecha. Planetas. Ah, no, planetes. Planetes. No sé. ¿Planetes? No lo conozco. No sé. No me suena. ¿En qué anime gore preferís quedaros atrapados y por qué? Madre mía. Gore. No sé. En Ataque a los Titanes, siendo un titán. Ah, siendo un titán, ¿no? Ahí no te has ido por las ramas, ¿eh? Así. No ha dicho, no ha especificado. ¿Eh? Sí. Víctor, la bestia polaca, si tenemos que ser la comida o el que come. Así que. Bueno, pues yo, pues siendo así, yo me quedaría con el anime para mí más crudo y más gore, o de los más crudos y gores que he visto en los últimos 10 años. Corpse Party. Es un anime que realmente los que tengan el estómago un poco débil, mejor no lo vean. A mí es que me encanta. Como he dicho ya, tú lo sabes, de las gamers. Que me encanta el anime gore. Yo me quedaría en Corpse Party, pero me quedaría como uno de los fantasmas. No quiero ser uno de los. Como me pasa con Matiza, ¿eh? Yo no quiero ser de ahí. Mejor quedar vivos, ¿no? En un momento determinado.
Vale, pues sí, perfecto. Vamos a leer los últimos comentarios que haya más o menos hasta el momento. Contamos un par de anécdotas más y vamos a ir dejando por aquí el directo. Sí. Vamos a leer mensajes. Golgo 13, Spriggan Grace, pelis que tiene de Slayer Anime. Sí, 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 muy buenas. Golgo 13, claro. Spriggan Grace. Yo, nos dice Víctor la Bestia Polaca, que se quedaría en Mirai Nikki para ver a Juno. Clasicazo también, ¿eh? Bien buena esa serie. Muy buena. ¿Quién no vio Evangelion? Pues lo voy a odiar toda la vida, ¿eh? Evangelion, otro clásico. Y Neogénesis Evangelion a mí me gustó bastante, por supuesto. Nier y Melia, yo lo siento, me parecen dos personajes muy forzados. La verdad es que sí, sí, es que la cagaron bastante a la hora de querer, no sé, retomar un poco la serie sin L. No tenía la misma fuerza. Hombre, claro que no. Y eso es siempre estar ahí. No le llega ni a la suela del zapato a L y eso que va descalzo. Muy cierto, Manolo. Planetes vi un poco. Grey, Objetivo Digital, Corpse Party, tú sí que sabes, nos dice Rocktuber. Blood C, ¿miraste Slayer? Nos comenta Black. Blood C. Serie sí, muy buena. Claro. Es una serie brutal. Tiene pocos episodios, pero es que además de que es súper, súper, súper... Es un gore distinto al de Corpse Party. El de Corpse Party es más intestinal, es más directo, es más... Pero el de Blood C es más de sangre, pero tela marinera, ¿eh? Ojito, ya. Ojito. Ojito. Bueno, la verdad es que Robotech nos comenta Expresarte Dibujo, a pesar de que sean tres animes distintos. Kill sí, la Robotech Kill. También está muy bien. Otro buenísimo. Buenísimo, Kill la Kill. Buenísimo. Referencias muy claras a este director. ¿Cómo se llama este director? ¿El de Malditos Bastardos de Darth Gamer? Ah, Tarantino. Quentin Tarantino. Eso, con referencias a Tarantino, tío. Muy, muchas, ¿eh? Sí, te lo recomiendo, de verdad. Te vas a reír. Me la apunto, pero vamos. Otra que mola es Gantz, con Z al final. Sí, los mechas, hay muchos animes. Sí que es verdad. Esto de Slayer Anime conoce muchísimos animes de mechas. Ushiro, sí, me gustan Antora, mucho. Nos comenta Lowrider Games. Gantz, muy buen anime. Perfecto. Mira, Gantz ha causado gran sensación. Sí, hombre, ahí es una serie que ha tenido live action y todo. Es una serie de series. Y es muy gore, ¿eh? Lo tiene todo, ¿no? Perfecto. Sí, 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 tiene todo. Muy buena. Pues estoy mirando por aquí alguna anécdota que sea interesante. Yo, mira, mientras vas mirando, yo te voy a decir una. Que esto es que te lo quería comentar porque, claro, quiero saber si esto es un fake o no es un fake, ¿vale? Yo creo que puede ser. ¿Tú has leído el manga de Death Note? Sí, por supuesto. Vale, ¿y a ti te suena una goma que borra las muertes, tío? No existe ninguna goma que borra las muertes. Lo que existe es una especie de manga alternativo, una historia que no llegó a ser canónica. Vale. Eso es lo que yo quería saber, porque sí me pareció una barbaridad. Pero sí que existe, ¿no? Esa goma, o sea, ha salido no canónico, pero existe. Exacto. Hostia, y además hostia, es una historia corta, muy interesante, y la recomiendo muchísimo. Sobre un niño la que se... La voy a buscar, ¿eh? La voy a buscar, pues, porque no la he visto. De verdad, Slayer. Y, gente, es que os la recomiendo. ¿Cómo se llama, lo sabes? Pues, me has pillado porque... mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Buscarte el 13º tomo de Death Note, porque solo tiene 12. Y el 13º tomo de Death Note son todo curiosidades, absolutamente todo. No me digas. Exacto. Y al final de ello, al final del tomo, tiene esta especie de anime, perdón, de manga pequeñito, y además unas tiras cómicas que son... La risa, de verdad. Recomendable 100%. Increíble. Es que además lo pone, dice, solo fue nombrado una vez, pero lo cierto es que aparece en el manga. Pero claro, yo no me sonaba de nada. Digo, es una goma que permite borrar las muertes en la Death Note, trayendo la muerte de las víctimas. De la muerte a las víctimas, dice. Sí, pues en el anime, yo me quedé flipado. En el manga número 13º está todo eso que me comentas. Claro, porque aquí luego pone, la idea era demasiado complicada para la historia principal, así que se quedó fuera de los eventos. Claro. Si ya es complicada de por sí. Por supuesto. La verdad es que sí. Pues mira, me ha encantado esta anécdota, prefiero dejarlo con esta anécdota porque me ha encantado. Y vamos a leer los últimos comentarios. Por cierto, gente, aprovechad estos últimos momentos del directo para comentaros sobre todo el que queréis que sea el siguiente tema principal
del siguiente directo. Hemos dicho Doctor Slump, Dragon Ball, hemos dicho One Punch Man, hemos dicho alguno que otro seguramente más, pero ahora es el momento, por favor, escribidlo si no os importa para así tener más claro lo que queréis que hagamos en el siguiente directo y voy a leer comentarios. Muchas gracias por todos los comentarios y toda la gente ahí que ha enviado aportes, animes y de todo, ¿eh? O sea, de verdad, ha sido espectacular. Muchísimas gracias, gente, por todos estos aportes increíbles. Me había quedado justo por aquí. Muy bueno. Servamp, otro anime. Servamp. Servano. Sí, con P al final, como si fuera un vampiro. Servamp. Ah, pues será de vampiros. Ushiro no Tora, vale. Nos comenta Víctor la Bestia Polaca. Ushiro no Tora. No, me suena, pero no la he visto, ¿ves? Yo tampoco. Es una de las que la ves por ahí, pero no. Pero bueno, si me la recomienda Víctor, ahí la tenemos. Por supuesto. Ofiuco, el decimotercer caballero de oro de Atenea. Hablamos de él en el anterior directo. Personaje mítico que se va a ver bastante más en la nueva saga que están haciendo y que me interesa además muchísimo de los Caballeros del Zodíaco. Pues lo de... La nueva saga que están haciendo, que van a hacer... la que están... ¿Next Generation? ¿O cómo? Sí, es en Next Generation. Está haciendo el anime alternativo. Hay muchos universos paralelos en Saint Seiya y este es uno de ellos, pero este sí que es canónico. Entonces, porque... A ver, solo lo canónico, lo que realmente es lo que escribe Kurumada. Correcto, claro. Entonces, y pasa igual con Dragon Ball. Pues ahí está. Al final, esto sí que es canónico, esto sí que cuenta como historia, lo de Ufiuco, y muy interesante. Aquí me tiro hoy diciendo anime. Sí, sí, Víctor, has hecho honor a tu nombre. Ahí está, muchas gracias, Víctor, te has currado. Por supuesto. Pues lo de goma sería un cachondeo. En el último capítulo, Kira borrando... Sí, lo de la goma... La... Kira es que, borrando claro. Nombres en planche. Oye, que resucitan, ¿eh? No lo hemos dicho, resucitan. Si los borras con la goma, los nombres, las personas que han muerto por el cuaderno de muerte resucitan. O sea, para que veáis. Claro, es que es lo que ponía aquí, trayendo de la muerte a las víctimas. Sí, es brutal. Yo cuando lo he leído, de verdad, me he quedado loco, ¿eh? Digo, no puede ser, de verdad. Y ahora me dices que sí, que existe, ¿no? Ahí en el 13º tomo. Voy a mirarlo, claro que lo voy a mirar. Pues sí, podrías hacerlo de Effen Lied, nos comenta Rocktuber. Vale, voy a ir apuntando votos, que veo que aquí ya son comentarios... De las bien, sí, por favor, decidnos a ver de qué... Sí, por favor. Más que nada porque así tenemos... Vale, tenemos un voto para Effen Lied. Hay que escarbar en los clásicos. Dragon Ball, con lo que crecí. Vale. Effen Lied también. Higoku, Shoku y mírenlo. ¿Vale? Ofiuco, secreto, eso sí quiero que lo comentéis. Se comentó un poquito ya en el directo anterior, Solaris, lo de Ofiuco, pero seguro que en el siguiente directo volvemos otra vez seguramente a comentarlo o a recabar un poco más de información. Si queréis mucha gente en el directo hablar de Dragon Ball, ya, bueno, la verdad es que es el tema como más conocido, ¿no? Para otro directo vengo más preparado. Sí. ¿Más, Víctor? No, por Dios, de verdad. ¿Más? ¿Te lo puedes preparar? Impresionante. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Vale, pues en principio, sorpresa final, tenemos algún que otro voto más para Dragon Ball. Julius Revien, todo bien, cracks. Llegamos pues ya al final de este directito. Julius, muchísimas gracias por pasarte de todas maneras. Yo sí, creo que... ¿Te parece entonces, Slayer, que lo hagamos de Dragon Ball? Han habido bastantes votos de Dragon Ball. Luego han habido animes y mangas sueltos, pero... Sí, claro, me parece. No hay problema. Lo que elija la gente, para eso... Sí, Dragon Ball Z, nos dice Julius Revien. O sea, así que... ¿Dragon Ball Z? Pues Dragon Ball Z. Pues lo hacemos bueno, de... Dragon Ball en general, de Dragon Ball Zeta, en general. Super, que... Vale, perfecto. Es lo que parece que más... Hablaremos de todo, entonces. Pues ya está. Ahí está. Pues Dragon Ball en general. Nos vamos a currar un buen directo de Saiyans. Que, por cierto, gente, el siguiente directo va a ser en el canal de Slayer Anime, ¿vale? En el siguiente directo lo vamos a hacer en su canal, por fin, después de una serie de problemas técnicos, ¿verdad, Slayer? Sí, la verdad, en un principio, pues como habíamos comentado desde el primer directo, esto iba a ser un directo en su canal, un directo en mi canal, y un poquito pues hacer así la referencia, pero tenía una serie de problemillas,
y por eso los tenemos hecho aquí. Muchas gracias a los que, a todos, he conocido a gente que no conocía y tal, he estado aquí muy bien, la verdad, muchas gracias. Pero el próximo lo haremos en mi canal y así pues también vamos variando ahora que puedo hacerlo. Por supuesto, que además es lo suyo. Como dice The Slayer Anime, era desde un primer momento así, pero por problemas técnicos no se pudo hacer. Esto queda solucionado desde ya y en el siguiente directo, la misma hora, el mismo día, básicamente. Bueno, misma hora, podríamos hacerlo a las 10 de la noche, si te parece bien. Sí, sí, a mí me va estupendo, ya sabes. Pues sobre las 10 de la noche del jueves de la semana que viene, ya sabéis que esto va de jueves, haremos uno especial de Dragon Ball. Voy a leer los últimos comentarios y ahora, como ha quedado ya claro, vete pensando, Slayer, a ver a quién matarías con una Death Note, ¿eh? Ostras, ya se me había, ahora se me había desvirtuado el tema, pero sí, sí, ahí lo tengo. Ahí. Dragon Ball está muy sobrevalorada ya. Hombre, depende de qué partes, la verdad es que... Es un tema que podemos hablar esto en el directo que viene. El número no sabría decirte de los animes que he visto, nos comenta Víctor, la bestia polaca. De acuerdo, toda la saga de Bola de Drag, Dragon Ball, es mucho refrito, Dragon Ball. Yo tengo una aplicación donde tengo todos los animes que me he visto, interesante. Disculpa por no haber estado en todo... ¿Qué va, Julius? Nada. Lo primero es lo primero. Muchas gracias por pasar. Hombre. Claro que sí. Perfecto, pues estaremos en tu canal... Es uno de los tres animes más vendidos, junto con One Piece y Naruto. Víctor la Bestia Polaca nos comenta. Pues mira, de chico era fanático de Dragon Ball, nos comenta Expresarte Dibujo, así que... solo una me falta, Pepe Chaval, nuevo orden mundial en una tarde. Con la edad... Vale, perfecto. Pues nada, gente, vamos a ir... A ver, ¿con quién usarías una Death Note? Pues yo probablemente usaría una Death Note con la basura más increíble del planeta, ¿no? Pues habría que, claro, dices, ¿no? O lo voy a usar contra este asesino que ha matado a X personas o tal y cual, ¿no? Probablemente contra uno de esos dictadores asesina gente, abusadores que hacen que un país esté completamente en decadencia, y eso suele pasar pues en sitios tipo pues como Somalia, ¿no? Tendría que mirármelo, pero seguramente contra uno de esos dirigentes cabrones que no hacen más, pues con perdón, lo siento mucho. que no hacen más que son basura humana, ¿no? Seguramente. Aunque me lo tendría que pensar. A ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? También, pero bueno. Bueno, oye, una opción interesante. Obviamente, ya que hay que aniquilar a alguien, ¿no? Mejor a alguien que fuese extremadamente malvado o que supusiera una amenaza para un número de personas muchísimo mayor. Inocentes que no pueden hacer nada, claro. Es que... Claro. La verdad es que está complicado, realmente, obviamente. Está complicado. Luego a lo mejor cambio y dices, no, voy a... Hombre... Es que es un tema que... Ojo con él. Pero sí, realmente, en mi caso, ¿qué os podría decir? Es que, claro, también, si digo lo mismo que Slayer, queda muy tópico, ¿no? Y entonces... Claro, queda muy tópico. Eso claro, es lo que diría yo, pero luego... Claro, tendría que haberlo dicho yo primero. A ver, claro, es que... Pero me he adelantado yo. No sé. ¿Me puedo inventar una historia y luego decir que mataría a esa persona? Como, por ejemplo, eliminaría a alguien que sé que va a abrir un portal hacia el otro mundo, trayendo miles de demonios hacia este, sembrando el caos, la destrucción. Claro. En ese caso, en el caso de que hubiese alguien que hubiera abierto un portal o fuera a abrir un portal místico, y que por él pasarán cientos de miles de demonios hacia este universo, a esa persona mataría con un Death Note, porque no quiero demonios en mi barrio, ya hay suficiente gente... Ya hay suficiente demonio, por supuesto. Así que en ese caso sí que utilizaría una Death Note. Y lo claro. Muchísimas gracias, de verdad, por mi parte, por la de Slayer, por pasaros, por estar aquí este ratito con nosotros, por aguantar nuestras idas de olla y nuestras chorradas. Porque hay de todo un poco. Anécdotas varias, sí, de todo ha habido. Muchas gracias a todos igualmente por pues eso, ¿no? Por aguantarnos a los dos, por estar aquí a nuestro lado, por aportar, por ha sido tremendo. Tengo aquí, de hecho, todos estos animes que estáis aportando, gente, los llevo apuntando en el mismo sitio que para tenerlos todos juntos desde que hacemos esta sección de Radio Anime, y tengo aquí, vamos, material para todo este año ya. ¿Sabes? A que
que bueno, que muchas gracias a todos. Muy contento, muy feliz por los directos, por cómo se desarrollan y porque me lo paso maravilla. Pues lo dicho, gente, muchísimas gracias a todos por pasaros, por estar por aquí y nos vemos en el siguiente directo. Si te quieres despedir, Slayer, y luego me despido yo, como tú quieras, me da igual. Claro que sí, pues eso, lo dicho. Saludos a todos y hasta el próximo vídeo, gente. Lo dicho, nos vemos en el próximo directito, que en este caso, recordad, será en el canal de The Slayer Anime el jueves que viene sobre las 10 de la noche. Un saludo para todos, gente. Nos vemos muy pronto. ¡Sayonara! Ahí nos vemos. Chao a todos.